On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations the President of the Republic of Colombia, His Excellency Dr. Virgilio Barco Vargas, and to invite him to address the Assembly. Señor Presidente Garba, en nombre del pueblo y del gobierno de Colombia, quiero hacerle llegar mis congratulaciones por su elección y los mejores deseos para su gestión en la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estoy seguro del éxito de su labor en la orientación de las deliberaciones de este cuerpo que reúne la Comunidad de Naciones. Igualmente, quiero unirme a quienes han exaltado la espléndida labor llevada a cabo por su antecesor, Su Excelencia el Dr. Dante Caputo. Quiero asimismo rendir un homenaje a los esfuerzos del Secretario General, Dr. Javier Pérez de Cuellar, para lograr la paz mundial. Esta es la última vez que me dirigiré a la Asamblea de Naciones Unidas en mi condición de presidente de Colombia. No obstante, hoy me encuentro ante ustedes no solo como presidente de Colombia, sino como ciudadano del mundo. De la sangrienta tragedia de la Segunda Guerra Mundial nació esta organización con la esperanza de que las naciones, actuando conjuntamente, pudieran evitar que volviera a ocurrir una confrontación demencial como la que se dio hace ya 50 años. A pesar de los permanentes esfuerzos de las Naciones Unidas a lo largo y ancho del planeta, la humanidad continúa por ese mismo camino de guerra y de conflicto. Paradójicamente, lo que ha evitado una nueva conflagración mundial ha sido el temor a las devastadoras e inmanejables consecuencias de la guerra nuclear. Aún así, a pesar de esta frágil paz armada, el mundo se mantiene en guerra. Los conflictos generados por el dogmatismo ideológico, la pobreza, la injusticia, las ambiciones desmedidas y ahora por el narcotráfico, de manera creciente nos ha impedido alcanzar la paz verdadera. El respeto a la soberanía nacional subyace toda nuestra forma de pensar y de hecho es uno de los principios fundamentales que sustentan las Naciones Unidas. Pero existen fenómenos que además de afectar a los países individualmente, se constituyen en un poderoso enemigo que trasciende las fronteras. Este es el caso del tráfico de drogas y del terrorismo que genera. Nosotros, la comunidad mundial aquí reunida, estamos siendo atacados por una organización criminal internacional que no respeta el principio de la soberanía, no tiene patria ni fronteras y para la cual las leyes no existen. Para enfrentar ese desafío, debemos recurrir a los valores supremos que inspiraron la Carta Fundamental de las Naciones Unidas. Si la Comunidad de Naciones no es capaz de actuar unida ante este flagelo, entonces veremos avanzar sin freno el uso ilegal de las drogas y la violencia que se deriva. Estoy seguro
que Colombia derrotará a los narcotraficantes, pero si este esfuerzo no está acompañado por un compromiso global, no se podrá lograr la victoria definitiva. Las recientes manifestaciones de solidaridad y de apoyo hacia Colombia han constituido un gran estímulo para nosotros en estos tiempos difíciles. Estamos viviendo una época distinta, pero no menos crítica a la que animó el surgimiento de las Naciones Unidas. Una nueva guerra mundial ha sido declarada por un agresor que no acata las normas tradicionales de las contiendas ni las responsabilidades derivadas de la soberanía nacional. El agresor es una perniciosa organización criminal internacional que con gran poder y cuantiosos recursos, una empresa delictiva que se nutre de las utilidades ilegales provenientes del tráfico de drogas. Como lo dijera recientemente el secretario general de las Naciones Unidas, el uso y el tráfico ilegal de drogas es hoy en día reconocido como una plaga social que afecta tanto a los países industrializados como a los países menos desarrollados. A pesar de que el esfuerzo por combatir este flagelo se ha intensificado en los años recientes, los estimativos sugieren que el valor monetario del tráfico de drogas es mayor que el del comercio internacional del petróleo y solo es superado por el comercio de armas. Es ciertamente preocupante observar que la humanidad esté tan profundamente involucrada en el tráfico de la degradación y de la muerte. Ahí terminan las palabras del señor secretario general. Los miembros de esos carteles criminales nacieron en diversos países y muchos de sus líderes son considerados colombianos. Si bien es cierto que algunos de ellos pueden haber nacido en mi país, déjenme aclarar, ellos son colombianos solo de nombre. Ellos no son más que fugitivos internacionales, no tienen hogar, Colombia no es su patria. Mi presencia en las Naciones Unidas también busca presentar ante ustedes la cruda realidad de esta guerra contra el narcotráfico. Colombia está al frente de esta batalla. Para nosotros no es una guerra de palabras. Muchos colombianos han muerto por su firme compromiso en contra del narcotráfico. Hace aproximadamente un mes, Luis Carlos Galán, uno de los líderes políticos más prestigiosos de nuestro país, cayó asesinado. Su muerte ha consolidado aún más la voluntad de la nación y ha concentrado la atención del mundo en el problema, pero ya hace muchos años muchos colombianos han caído como él, víctima del narcotráfico. Dentro de esa larga lista se encuentran 12 magistrados de la Corte Suprema, un procurador general de la Nación y un ministro de Justicia.
prominentes miembros del Congreso, jueces, alcaldes, periodistas, miles de soldados, policías y ciudadanos colombianos han sido sacrificados por la causa de la democracia. Después de anunciar el mes pasado las medidas excepcionales contra el narcotráfico que fueron decretadas por el gobierno con base en los poderes del estado de sitio, los narcotraficantes han continuado e incrementado sus prácticas terroristas. Han golpeado las familias de inocentes, asesinan indiscriminadamente a transeúntes y personas humildes y han puesto bombas en las instituciones como el periódico El Espectador por su posición valerosa y vertical contra el delito organizado. Los narcotraficantes, con el propósito de proteger sus actividades ilegales, pretenden destruir la voluntad del pueblo y debilitar nuestras más preciadas instituciones. Escúchenme bien, ellos van a fracasar y Colombia, una de las democracias más antiguas y estables de América Latina, saldrá fortalecida de esta nueva prueba. En las últimas semanas hemos obtenido importantes victorias. Todas las energías del Estado se han orientado a romper la columna vertebral de los carteles de la droga, no solo confiscando y destruyendo muchas toneladas de cocaína. De hecho, las autoridades colombianas incautan cerca del 80% de la cocaína decomisada en el mundo. Pero la ofensiva va mucho más allá. Los responsables materiales del asesinato de Luis Carlos Galán ya han sido capturados. Miles de sospechosos han sido detenidos y sus propiedades, cuentas bancarias, plantas de procesamiento, equipos de comunicación, aeronaves, yates, residencias y fincas por valor de muchos millones de dólares han sido decomisados. Aún así, todas estas victorias no serán suficientes para ganar esta guerra. Por esta razón me encuentro aquí, solo a través de una acción internacional concertada podemos esperar a derrotar el flagelo del narcotráfico. Los carteles de la droga nos han declarado una guerra total. Esa declaración de guerra es en contra de todas las naciones, contra aquellas que ven destruido el futuro de sus jóvenes por la droga y también contra las que, como Colombia, ven amenazadas su democracia y sus instituciones por la violencia y el terrorismo. No existen fronteras para la muerte que genera este sucio negocio. No existe ningún país que se pueda considerar a salvo del terrorismo, del narcotráfico. Ha llegado el momento de que los narcotraficantes tampoco encuentren un solo lugar en el mundo que les sirva de refugio o en el que puedan sentirse seguros. Para la comunidad de naciones ha llegado la hora de una decisión.
para muchos de ustedes puede ser difícil aceptar que estamos ante una guerra global, y más bien entienden como un flagelo que afecta exclusivamente a este hemisferio. Muchos creen que la cocaína es un mal solamente en las Américas, que la droga se produce en Sudamérica y se consume en Norteamérica. Eso realmente no es así, por cuanto al mismo tiempo que estamos aquí reunidos, los tentáculos del narcotráfico están penetrando en Europa y en el lejano oriente. La agresiva búsqueda de nuevos mercados no respeta océanos, como tampoco respetó las fronteras. Donde haya consumidores, habrá proveedores. De hecho, la cocaína es solo una de las manifestaciones perniciosas de la crisis de abuso de las drogas, que es mucho más amplia. No hay que llamarse a engaños. Este flagelo nos afecta a todos. Actuando solidariamente como una comunidad de naciones, este debe ser nuestro plan de acción. Primero, es indispensable atacar eficazmente la demanda por drogas ilegales. El consumo de drogas es el combustible que alimenta el narcoterrorismo y que hoy es una de las más graves amenazas para las democracias de América Latina. Aquellos que consumen cocaína están contribuyendo a que mi gente sea asesinada por la organización criminal internacional del narcotráfico. Sin duda alguna, a unas pocas cuadras de este recinto, en cualquiera de los prestigiosos barrios residenciales de esta ciudad, un consumidor habitual de cocaína puede considerar exagerada esta afirmación. No obstante, con su vicio se ha convertido en un colaborador de los asesinos que han dado muerte a los muchos jueces y policías colombianos que han sacrificado sus vidas en defensa de la democracia y de la ley. Cualquier arma o táctica utilizada en esta lucha es insuficiente si no se acompaña de esfuerzos decididos para reducir la demanda. Las utilidades ilícitas son demasiado grandes. Estoy seguro que en Colombia vamos a derrotar a los narcotraficantes, pero alguien en cualquier otro país, en algún lugar, se encargará de ese negocio mientras sea tan rentable. Así ocurrió con la marihuana. Cuando se volvió demasiado costoso para los traficantes operar en Colombia por la efectividad de la fuerza pública, los comerciantes del vicio trasladaron sus cultivos a California, a Hawái y muchas otras regiones. La única ley que los narcotraficantes no violan es la ley de la oferta y la demanda. Ninguna sociedad, por rica que sea, puede darse el lujo de permitir que sus hijos o hijas se envenenen con cocaína, heroína, marihuana o cualquiera de esas drogas mortíferas. En este contexto,
quiero afirmar que el plan del presidente Bush para luchar contra la demanda es un primer paso en la correcta dirección. Debemos insistir en el mensaje de que las drogas ilegales no son aceptables, ni son inocuas, ya sea que se consuman en las brillantes fiestas de los ricos o en los tugurios. Los que utilizan la droga tienen que entender que en esta guerra ellos están del lado del enemigo, aliados con los que producen y distribuyen los narcóticos. Quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar que consideramos de gran importancia la iniciativa y el liderazgo de la primer ministro de la Gran Bretaña en su empeño porque se empiece a discutir internacionalmente el problema de la reducción de la demanda de narcóticos mediante la convocatoria de una conferencia internacional. Por su trascendencia, he decidido aceptar la honrosa invitación de la señora Thatcher para hablar sobre el tema ante la sesión inaugural de esa conferencia en abril del próximo año. En segundo lugar, nuestros esfuerzos para reducir la oferta de cocaína también dependen de la efectividad de la cooperación internacional para detener el comercio ilegal de productos químicos que son esenciales para procesar la droga. Generalmente se presta mucha atención a aspectos relacionados con la producción y el procesamiento de la droga. Ciertamente, por ejemplo, se ha puesto excesivo énfasis en el cultivo de la hoja de coca en países como Perú y Bolivia. Desafortunadamente, en contraste, poco es lo que se discute o se hace para controlar el flujo de productos químicos utilizados en el procesamiento de la cocaína, los cuales provienen en su mayoría de países de Norteamérica y de Europa. Ninguna de las sustancias es manufacturada en Colombia, todas ellas entran de contrabando al país. El fortalecimiento de los controles a la producción y venta de estos químicos, al igual que incrementar la severidad de las sanciones por su comercio ilícito, debe ser una de nuestras prioridades. Se necesita más que hoja de coca para producir la cocaína. Sin acceso a los llamados precursores químicos indispensables, no existirían las drogas. Es necesario ejercer una presión sobre las industrias químicas tan intensa y tan firme como la que se ejerce sobre los campesinos pobres cultivadores de la hoja de coca. En tercer lugar, las armas que utilizan los carteles de la droga para intimidar, herir y asesinar a mi pueblo no son manufacturadas en Colombia. Estas son adquiridas en el mercado internacional, donde es posible comprar muy fácilmente y de manera totalmente legal, inclusive armas muy sofisticadas. En esto no debemos equivocarnos. Quienes venden armas a los narcoterroristas son aún más responsables que los propios adictos por la violencia generada por las drogas. El año anterior, Colombia presentó ante las Naciones Unidas una resolución haciendo un llamado para que se impusieran restricciones
a las ventas de armas, pero desafortunadamente no fue posible alcanzar un consenso entre los países sobre este asunto. No podemos seguir esperando pasivamente mientras ese comercio de la muerte progresa. La adopción de medidas especiales para reducir y controlar la venta de armas a los narcotraficantes y a los terroristas es indispensable. Hago un llamado a todas las naciones del mundo para que acabemos de una vez por todas con esa locura. Mi gobierno también ve con extrema preocupación las actividades de mercenarios extranjeros que han entrenado y ayudado a los narcoterroristas en Colombia. La comunidad internacional debe fortalecer su condena a la asociación mortal de mercenarios con terroristas y narcotraficantes. Mi administración no solo ha condenado la presencia de mercenarios extranjeros en nuestro territorio, además ha criminalizado sus actividades y ordenado su captura. Los acontecimientos sucedidos en Colombia son un argumento contundente y urgente en favor de que esta Asamblea apruebe la resolución prohibiendo dichas actividades criminales. Cuarto, la cooperación internacional es esencial para lograr el control del lavado de dinero. Los carteles de la droga dependen de un sistema financiero internacional para la transferencia de sus ganancias. Además, una significativa porción de esas criminales utilidades es invertida en las naciones industrializadas, en depósitos o títulos valores, en finca raíz y en negocios lícitos. En cierta forma, nuestro sentido de la justicia se distorsiona cuando se le atribuye el carácter de criminales a los pobres campesinos que cultivan la hoja de coca, mientras se es tolerante con un banquero internacional que se presta a transferir ilegalmente millones de dólares provenientes de la droga para quienes los van a utilizar con el propósito de financiar estos actos terroristas contra nuestra gente inocente. Si el sistema financiero internacional coopera, podremos en corto tiempo lograr grandes avances en la lucha contra los narcotraficantes. Quinto, es indispensable que cada país presente haga los mayores esfuerzos para lograr la pronta ratificación de la Convención de Viena. Dicha convención, negociada paciente y cuidadosamente durante muchos meses, provee instrumentos para adelantar acciones específicas en diversos frentes, tales como la penalización del consumo, la captura de barcos con droga en alta mar, y la confiscación de bienes y propiedades. Quiero anunciar que a mi regreso al país presentaré la Convención de Viena al Congreso de Colombia para su estudio y consideración. Para que este acuerdo entre los países sea eficaz, debe ser ratificado y aplicado por el conjunto de la Comunidad de Naciones. Adicionalmente,
quiero recomendar a esta Asamblea dos iniciativas multilaterales. La primera consiste en convocar una sesión especial de la Asamblea General dirigida a discutir todos los aspectos del problema de las drogas, consumo y producción, y a considerar acciones urgentes como las que hoy estoy proponiendo. La segunda, que quizás es más rápida para lograr avances concretos, consiste en establecer a nivel ministerial un grupo internacional de trabajo sobre el problema de las drogas, encargado de coordinar la acción internacional y de evaluar periódicamente los progresos obtenidos. Sexto, la fortaleza de la economía colombiana es un apoyo fundamental para la estabilidad política y la vigencia de las instituciones democráticas. Por ello, es vital la cooperación económica y financiera internacional. A pesar del inmenso poder desestabilizador del narcotráfico, Colombia ha logrado mantenerse firme en su voluntad de lucha contra esa organización criminal. Quiero señalar muy enfáticamente que nuestra economía no depende de los ingresos provenientes del tráfico ilícito de narcóticos. La presencia de ese dinero en Colombia se concentra en actividades especulativas de finca raíz y algo en lavado de dólares. Su contribución al crecimiento económico es marginal. Colombia no es ni será una narcoeconomía. Hace 3 años, en mi discurso ante esta Asamblea, destaqué la urgente necesidad de luchar contra la pobreza absoluta. Desde esa época, mi gobierno se comprometió en un ambicioso plan de cambio social orientado a transformar las condiciones de vida de los sectores y las regiones tradicionalmente excluidos de los beneficios del desarrollo. Los resultados ya están a la vista. A pesar de la gran cantidad de recursos que exige la lucha contra el narcotráfico, no claudicaremos en nuestro empeño de promover el cambio social y el progreso económico. Para lograrlo, Colombia requiere la cooperación económica y financiera internacional, pero aún más importante es la adopción de medidas comerciales que le permitan a nuestra economía un mayor acceso a los mercados de los países industrializados y obtener precios justos para nuestras exportaciones. El mejor ejemplo es el café, que es la principal fuente de ingreso para los campesinos de Colombia. El colapso reciente del Acuerdo Internacional del Café significa para Colombia una pérdida de 400 millones de dólares de ingresos en el presente año. Para el conjunto de los 71 países en desarrollo, productores de café, la pérdida por año superará los 5.000 millones de dólares. Por ello, necesitamos el apoyo de los Estados Unidos y de otros países para renovar el acuerdo. No podemos hablar en términos ideales de la sustitución de cultivos de coca por otros productos legales, mientras que al mismo tiempo se perjudica la principal exportación del país y la fuente de ingreso de millones de campesinos colombianos. Fue alentador
observar que el presidente George Bush hubiera manifestado su voluntad de cooperar para que se encuentren soluciones a los problemas que llevaron a la ruptura del pacto cafetero. Esperamos que todos los países involucrados también entiendan la gravedad de la situación y la necesidad de revivir uno de los más exitosos ejemplos de cooperación económica internacional. El debilitamiento de los mercados de productos básicos agrava más la crisis de la deuda. El endeudamiento externo es una pesada carga para América Latina que está obstaculizando el crecimiento económico. Aún más importante, está agravando las condiciones de pobreza en que viven millones de latinoamericanos. Debemos trabajar unidos para encontrar soluciones realistas y eficaces a este problema vital. Existe otra lucha relacionada con todo lo anterior, que exige el interés y la atención de la comunidad mundial. Ella debe ser de nuestras mayores preocupaciones en la década de los años 90. Se trata de la destrucción de los recursos naturales y el deterioro del medio ambiente. Como lo dije recientemente en Manaus, en la reunión de mandatarios de los países miembros del Tratado de Cooperación Amazónica, las naciones industrializadas tienen una deuda ecológica con toda la humanidad. En menos de dos siglos, los bosques nativos de Europa y de Norteamérica fueron arrasados y la producción industrial trajo contaminación, lluvia ácida y destrucción de la capa de ozono. Esta es una deuda ecológica contraída con las futuras generaciones de todos los países, quienes tendrán que convivir con las consecuencias del manejo irreflexivo que el mundo desarrollado le ha dado a los recursos naturales. La forma como las naciones industrializadas pueden pagar esta deuda es contribuyendo directamente para que el tercer mundo encuentre alternativas que le permitan preservar el medio ambiente y especialmente la selva tropical. Este problema, considero, debe ser tratado al más alto nivel de los gobiernos y de las Naciones Unidas. En Colombia hemos logrado avanzar en este frente. Durante mi administración se han declarado como reservas naturales y de protección a los indígenas más de 24 millones de hectáreas en la región amazónica. Esto equivale a un área que es varias veces superior al tamaño de muchos países de Europa. Comprometámonos a pagar a la humanidad la deuda ecológica que está vigente. Si el problema del narcotráfico no tuviera apelación en este momento, hoy les hubiera hablado de otra guerra. La lucha de los países en desarrollo para eliminar la pobreza y la injusticia social, y estos son objetivos fundamentales que no se deben abandonar. En otras circunstancias también me hubiera referido en detalle a muchos de los importantes proyectos de desarrollo que estamos impulsando, dentro de los cuales el de mayor beneficio para la comunidad internacional es la propuesta de construir un puente terrestre interoceánico que una el Pacífico y el Atlántico a través del territorio colombiano. Las líneas de ferrocarril, las carreteras y los poliductos que contempla este proyecto ofrecerán nuevas y económicas alternativas
para el transporte interoceánico de carga. Señor presidente, este es ciertamente un momento histórico. Las futuras generaciones juzgarán nuestras acciones. En esta guerra contra las drogas ha habido muchos héroes de muchas nacionalidades dispuestos a entregar sus vidas por la democracia y la ley. Muchos de ellos son conocidos, pero son aún más los héroes anónimos. Luis Carlos Galán murió porque se atrevió a denunciar. Guillermo Cano, el editor del Espectador, fue asesinado porque no pudo ser silenciado. Los miles de soldados y ciudadanos colombianos caídos murieron por su compromiso en esta lucha. Estos valientes hombres y mujeres no murieron en vano. La comunidad de naciones, inspirada en su contribución y en su espíritu de sacrificio, podrá derrotar definitivamente la maldición de las drogas. En la historia de la humanidad se han frustrado muchas civilizaciones. Ahora enfrentamos una nueva amenaza global. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Si enfrentamos la maldición del narcotráfico con fortaleza y determinación, podremos obtener la victoria. Con el compromiso y la cooperación internacionales podremos erradicar esta plaga del siglo XX. Es mi más ferviente deseo que los niños del siglo XXI se enteren sobre las drogas y sobre el terrorismo solo a través de los libros de historia, que para ellos esto sea únicamente el recuento de una gran calamidad que quedó atrás. No debemos hacernos ilusiones sobre lo que nos espera. La victoria final nos tomará tiempo. Bien podría Winston Churchill estar describiendo el camino que debemos recorrer cuando en 1940 dijo ante la Cámara de Comunes: la muerte y el dolor serán los compañeros de nuestra jornada. Las penurias, nuestro vestido, la constancia y el valor, nuestro único escudo. Debemos estar unidos, debemos ser audaces. Declaremos hoy que nuestros esfuerzos en la última década de este siglo los dedicaremos a enterrar para siempre el flagelo internacional del narcotráfico. Juntos podemos, debemos y vamos a triunfar.